Y en esos días también empezó la iglesia en San Francisco. El primer año que nosotros estuvimos allí, ayudamos también a construir el primer templo allí. Siempre los sábados teníamos culto afuera mientras que estaban viniendo los pacientes para consultar. En esa manera estábamos ahí las enfermeras cantando, tocando el acordeón. Escuela dominical abajo de los árboles y ya después y cuando se convirtieron algunos construimos una iglesia con motacú y invitamos al hermano Daniel Gómez y a su esposa Dora. Fue para mí un desafío dejar Puerto Payelas, ir a Fortaleza para poder empezar esa nueva obra con compañía de Juan Balma, ¿no? Un misionero con su esposa Anita.